Vamos a darle esta partida de Gears of War en la cual esto pues al líder. Y dije, pues bueno, ¿para qué me aburro si puedo matar a ese tipo que está detenido con el lanzagranadas? Y le llegué por atrás para matarlo de esa manera. Y bueno, pues veía aquí en el mapa cómo defenderme de los enemigos. Y veía que venía uno por atrás. Y dije, bueno, pues es momento de pasarlo aquí, ya que me está buscando. Y le voy a dar gracias por cubrirme. ¿Cómo no? No le podía dar, estaba todo manco y de repente, ¡toma! Vámonos, papá. Y ejecutado. ¡Ah! Volarle la cabeza. Y así ganábamos la partida. ¿Por qué con el líder llego por atrás? Pues porque si me matan, obviamente voy a tener repercusiones tanto de la partida como de mis compañeros. Entonces, por ejemplo, aquí su líder está en la lela. Le disparo. Y si ya está en la lela, es toda la culpa. Yo no la rajo, yo de frente, como no, ya me echa dos y vámonos por el tercero. ¿Qué? ¡Ay, se me fue! La verdad es que me mataron ya el partido de muerte ahí, ¿no? Ya estaba yo, pero ya me había matado su líder, que era el daño más fuerte, de hecho. Y miren, miren, es lo que les digo, aquí no hay necesidad de llegar por atrás, siempre por delante y ganaremos, chavos. No hay problema, aquí como este tipo, vean, por delante. Si el ataque tiene que ser frontal, tiene que ser directamente. Sin excusas, sin pretextos, no como ese disparo se escondió cual Billy Gay. Dice, ah, ¿qué se quiere? Por atrás, y yo a su líder, y de repente ese tipo dice, vámonos. Y dije, vámonos. Me llevé a dos, me mataron, pero me llevé a dos. Así es este el asunto. Sí, eso es todo. Líder, que es el dorado. Pero bueno, el chiste es hacer también bajas, que es importante. Mi compañero y bien segundo la que caí, tenía que hacerle el paro, lo bajaba y dije, bueno, me lo llevo. Tenía a su compañero. ¡Ah! Me tengo una granada de humo. ¡Oh! Ahí estaba. Me libero. Y toma, papá. Ahí está. Otra muerte más. Para que vean que no me rifo. Este que llevaba por atrás. Nanáis, carnal. Nanáis. Y vi que uno no estaba. No se movía. No se hacía nada por su equipo. Y dije, pues lo mato. Pues total. Si eso quiere, eso le doy. La verdad es que esto fue entretenido. Y miren, me echo al uno. Y su compañero me lo echo también. ¿Por qué no? Claro que sí. Y así ganábamos la partida 3-1. Como la cojo. Y bueno, vamos a eliminar a este tipo, pero no me había fijado del tipo que estaba hasta atrás. Ah, ya lo vi. Es que me lo voy a echar. Tómala. Ya ven este cuate a darme baje para que vean cómo los mato, nada más. Ya si no se mueven, discúlpame. Vi algo sospechoso y dije, ¡ah, su líder! Y lo mato. Y así ganamos la primera partida siendo líder. Ahora me vengan a cazar por atrás y en el carnal, a mí no me agandallan como yo me las agandallo. No pueden aplicarme la que yo aplico. Y bueno, pues aquí miren lo que les digo de frente, escopetazo. El que tenga el mejor tino gana. Así, tal cual. El que tenga puntería gana en este juego. Y se demostró en esta partida. Miren, ahí viene otro, ahí viene otro. Disparándolo loco. La verdad es que sí me hicieron el paro con el Lancer. Pero pues mis escopetazos que le di fueron potentes, al igual que este. Miren, ¡ay! Lo alcancé a dar. Y otra vez como líder, vamos a matar a este enemigo que me quiere cazar. Nel, carnal, a mí no me cazas. Repito, como líder no me cazan. Miren cómo llegaron por atrás. Nel, papá, para que se les quita a los dos. Nada más que llevo un tercero y me mató. Pero miren cómo, miren cómo llueven los peces en el río. No sé si llueven, solamente que sea como la de Charnado. Y aquí, voy a echarme a ese enemigo. ¿Qué? Miren, 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 todo collón. Ay, no voy. Bueno, sí fue. Y ¿Qué pasó? Se fue por acá atrás. Dije, Nel, no vas a quemar a nuestro líder. Se quemó solito. Y de repente lo que se viene por acá de frente. Toma, nos dimos dos. Y ahí quedó. Para que vean que los escopetazos, siempre el ataque es frontal. Siempre debe ser frontal. Eso del balbousing, de que creo una estructura, de que me voy de parapeto, es para mí de gays, eso es lo mío. Vámonos de frente.
Y, hijo, me bajaron el pesto. Ahí se agachó el güey para agarrarnos, pero eso es lo mío. Ya con esta me despido, jóvenes. Con esta me despido. Vean nada más. Ahí nos teníamos en el campo de guerra. 5 contra 5. Estaban ahí en el parapeto disparando. No sabía yo cómo atacar, qué hacer. Y dije, bueno, viene ese tipo por acá. En lo que están enganchados, está distraído él. Y tómala. Y con eso me despido. Bye, bye.